Mi mamá ya viene con las pancartas. We don't have a speech in Spanish. I didn't know if you want to come. The flag, the Peruvian flags. Arrestando
torturando y matando a nuestros hermanos del Perú. Hoy la usurpadora y criminal Dina Boluarte se presenta ante la de la ONU con el objetivo de limpiar su sucia y sangrienta imagen ante los otros países hermanos, presencia avalada por los países cómplices como Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo es posible que fuese, dice la ONU, habiendo tratado de declarar a los representantes de la ONU como persona no grata? Grupo liderado por Igor Garafulk, siendo atacado verbalmente por el grupo fujimorista y otros congresistas, situación que demuestra la violencia que se vive en Perú de las instituciones corruptas y de patria. Hasta la fecha no hay responsables de los asesinatos, hasta la fecha no hay noticias de los arrestados, hasta la fecha no hay noticias quién dio orden de matar. Vivimos en una constante zozobra y terror por las persecuciones y torturas. El pueblo no puede protestar, no tiene libertad de libre desplegamiento de una ciudad a otra, es catalogado de terrorista para encarcelarlo. ¿Y quién da las órdenes? Dina asesino. Y digo, ¿quién da las órdenes? Dina asesina. Exigimos el derecho al respeto a la vida. Gobierno estadounidense, retira tus miles de marines y bases del Perú, porque que solo traen enfermedades, tráfico de drogas y prostitución. Ya ha matado a muchos peruanos en el pasado, pero seguiremos luchando. ¿Quién es la asesina? Dina asesina. Asesina. La ONU es secuestrada por el occidente y es tribuna para una traidora. Compañeros, pidamos al gobierno de Trudeau que no venda más armas al Perú, porque cada dinero que recibe viene con sangre de mi pueblo, querido pueblo de Canadá. Querido pueblo de Canadá, apoyamos a salvar a los campesinos, niños, ancianos, que cada día mueren por las armas vendidas a los militares de Perú desde Norteamérica. No aceptamos que la democracia sea para los ricos y para los pobres sea la muerte. Solo el pueblo salva el pueblo. Solo el pueblo salva el pueblo. Repito, estamos aquí para gritar no más muertes. Dina asesina, ten vergüenza, de lo que estás cometiendo en el Perú. La cárcel te espera y a Tororola también. Busca refugio en Estados Unidos y pronto terminarás como Janine Áñez de Bolivia. Compañeros, el campesino sufre en América y el capitalista también sufre, pero cuando ve comer al campesino, ellos serían capaces de matarlos para no gastar en alimentos. Y para terminar, Dina asesina, seguiremos haciendo ruido en el mundo con tu nombre hasta que los países hermanos se cansen y digan: Dina asesina, no en la ONU, sí en la cárcel. Dina asesina, no en la ONU, sí en la cárcel. Abajo el gobierno y el Congreso golpistas, libertad para el presidente Pedro Castillo y todos los presos políticos, convocación de una asamblea constituyente para y por el pueblo, renuncia a Dina. Gracias, hermanos. Gracias. So, solidarité, avec le peuple peruvien. So, solidarité.
prévu de donner en main propre. Je vais le faire plus tard parce que j'ai eu des petits problèmes avec mon ordinateur, mais je vais l'envoyer, cette déclaration au consulat américain plus tard dans la journée. Et je vais aussi, voy a darle esta carta al consulado más tarde, por correo electrónico, al consulado americano. Y después también, cuando en el día, me voy a enviar también al diputado Alexandre Boulouris y la diputada Alejandra Saga Méndez, okay, una diputada de la Asamblea Nacional, que vinieron los dos últimamente a nuestro evento el 9 de septiembre para apoyar el pueblo peruano, okay, que sufre. Entonces, ya saben lo que está pasando, están bien informados por la Amnistía Internacional de la situación de graves violaciones de derechos humanos en Perú. Entonces voy a entregar esta carta, está en español, pero también la tengo en francés. ¿Okay? No necesitamos ponerlo en inglés, porque con tantos golpes de Estado que han hecho en América Latina, en tantos países, yo pienso que no necesitan que le pongamos más encima en inglés. La carta. Tienen que ya saber conocer la ley, porque están habituados a vivir en nuestros países, a robar nuestras riquezas, a robar nuestros recursos naturales, y están habituados a también imponer y hacer injerencia en los países de América Latina, y como también en Chile, en Perú, también en otros países, Bolivia también. Estamos cansados de los títeres que manda Estados Unidos. Por eso estamos aquí, para protestar la llegada aquí de DINA a las Naciones Unidas, y que está aceptado por Estados Unidos, está aceptada por Estados Unidos, está aceptada también por Canadá. Estamos cansados, porque como está escrito aquí, el primer ministro de Canadá vende armas a Perú. Sí. Y mandaron también militares, como 3.000 militares en Perú. Y hay una base también militar. No la queremos. No la queremos, la base militar. Que se fuera. Yankee, go home. 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 ¿Cuántos muertos quieres para que te vaya? Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. ¿Cuántos muertos quieres para que te repudia? ¿Me puedes ayudar? ¿Cuántos muertos quieres para que te vaya? Dina asesina, el pueblo te repudia. Asesina el pueblo de República. Así, gracias. Ok, entonces vamos a seguir aquí ocupando este espacio delante del consulado americano aquí en la calle en Montreal, cerca de Bill y cerca de Bill Stanley. No se ve, no parece un consulado, pero. Que lo maten a fucking Trudeau de mierda. Fijazo. ¡Arriba Perú, carajo! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Viva! Y no parece un consulado, pero es un consulado aquí. Y hemos venido algunas veces aquí. Entonces, ya saben quién somos. El pueblo peruano viene muchas veces aquí, y para decirle que no están bienvenidos, no están bienvenidos los americanos, están bienvenidos Dina, y fuera de Perú, fuera de Perú, de la América Latina, eso es, ya es suficiente sangre, ha habido bastante suficiente sangre, y sería bien de traerlos a una corte penal de este país que ha matado a tantas personas en América Latina.
podríamos tener una lista de muchos países, aparte del mismo América Latina, que han matado, que han hecho mucha guerra. Pero bueno, hoy día estamos sobre todo aquí por la venida de Dina Boluarte, que va a venir el 19, 20 y 21 en las Naciones Unidas. Quería decirle también que en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, hay un comité que va a recibirla con una protesta, como nosotros aquí, a esta señora Dina. No la van a dejar tranquila. Van a manifestar el repudio de esta mujer en las Naciones Unidas en los próximos días, como nosotros estamos haciendo aquí en la Donante Consulado América. Así que muchas gracias por estar aquí. A ustedes es muy importante lo que estamos haciendo, porque esto es grave, ¿okay? Es un crimen de lo que están haciendo con los países en América Latina. Lo han hecho muchas veces, han puesto dirigentes como esta Dina, ¿okay? Una títere de Estados Unidos, y por mucha que está ahí, bueno, reprimen el pueblo, se roban los recursos, matan a la persona, la ponen en cárcel y después tienen todo lo que necesitan. Así que tenemos que parar este mecanismo. Por eso está aquí, Stop the US War Machine. ¿Okay? Estamos hartos de la política extranjera de Estados Unidos. Estamos hartos de la Dina.